Él es Eder Panza, un jugador que se caracteriza por comer miles de toneladas de hamburguesas al día. Este no come más que estas, ya que se dice que un día alguien le regala una ensalada y este le disparo. Este juega actualmente en el Real Madrid, equipo donde juego camellonaldo o más conocido como el fricho. Él es Simpelín Sincida, más conocido como el jugador que destruyó a Frasil. Un frasil lleno de estrellados como Ronaldo Panzario, roba niños, rompe palos, café y caca. Él ganó una Copa Antártida pero no está en la Antártida como Camellonaldo y Frionel Pepsi. Porque desapareció en la final contra Fritalia dándole un cabezazo a Barro Fritazzi haciendo perder a su equipo. Tremendo pecho frío. Él es Harry Magoat. Conocido como el mejor jugador de la Premier, Harry Magoat. Es el mejor defensor de todos los tiempos. El paso de Camellonaldo por el Manchester casi lo congela, pero él es muy insano y no sucedió. No tiene copas de la Antártida ni champiñones, porque no es corrupto como Fresi y el Fricho. Actualmente se dedica a congelar a los equipos enemigos y meterse goles en contra como distracción. ¡Qué insano! Él es Lesiones Junior. Este jugador en el Farsa sí era de los insanos, pero ahora en el PSG solo finge penales. No ha ganado ni un balón de hielo porque todos se los robo Frionel. A este pecho frío lo comparan con roba niños. Pero obvio gana roba niños porque tiene la copa prisión. En conclusión, Lesiones Junior es un generador de penales. Ya no está muy insano. Por eso es mejor Harry Magoat. Él es Luca Podrick. Es el único jugador de Friocasia que merece respeto. Él recientemente acaba de perder la final de la traición League. Quedó segundo como Friancia. En fin este jugador está en la Antártida junto a los más insanos de todos los tiempos él ganó cinco champiñones cinco mundial de clubes congelados cinco friocopas de Europa también ganó un balón de hielo bien merecido en 2018 superando a Frionel pesi y a camellonaldo también ganó un de best lindo toda una bestia Luquita Podrick. él juega en el Real Bardrid a un nivel muy alto con sus 38 años congelados le ofrecieron mucho dinero de las ligas de camello y de disparos unidos. Pero él ama a su Bardrid y de ahí no se va. En fin, él es Luca Podrick, todo un insano, guasa. Él es Troncomel falciao. Es el jugador más falso de Friolombia, a él lo apodaban el gatito digo la tigresa, digo el tigre, él era muy insano con su pelito largo, todo una lady, de él no puedo decir mucho, nunca ganó nada con su selección, ni siquiera una champiñón, se pasó lesionado la mitad de su carrera congelada. Él ganó dos champiñones B una Eurofriopa de Europa, una Robocopa del Rey, y otras Friocopitas de leche. Él no está en la Antártida porque no es tan insano como James Friorrigues. Tiene más lesiones que Oman Me Lesioné, y han Frágil juntos. También ganó el trofeo Piernas de Vidrio por lesionarse más veces en una temporada. En fin, él es Troncomel Falció. Todo un insano. guasa... Él es Oman Me Lesioné. Él juega en el farsa, no es muy insano. A él le diagnosticaron tobillitis aguda, por tener el tobillo más débil del mundo. Actualmente vive en el hospital junto a Ansu Frágil. Él ganó una Copa de la Antártida con su selección Friancia. También ganó una Liga Fría y una Robocopa de España. Él ganó la pierna de vidrio. Por ser el jugador que más veces se lesionó en una temporada, sus lesiones se deben a que pasó mucho tiempo en la Antártida y sus tobillos todavía permanecen congelados. En fin, el esomán me lesioné, todo un insano. Él es O Gay Pene, o mejor conocido como el único jugador en ganar tres mundiales de hielo. Este jugador tiene el récord más frío del fútbol antártico en ganar un mundial de hielo a la edad más joven de 17 años. También ha participado en varias películas, y una de esas películas fue con el todo insano de Silvestre Telón. También fue el causante en parar una guerra cuando fue a hacer el pecho frío en una granja, digo, en una cancha de fútbol donde fue a jugar fútbol. Y así el país olvidándose que había guerra, pero no olvidándose que había fútbol. Todo un insano. En su época jugaban puros albañiles y granjeros, como por ejemplo, Lev Freshin, Cohan Crustáceo, Padrincha, Fresh en Frío, Velociraptor y Moisés. Es el jugador con más hat fresh, y el único en meterle dos goles en un mismo partido a Lev Freshin. Era tan pro, que se sumaba 500 goles cada que jugaba en el patio de su casa contando hasta los goles que hizo en el servicio militar ni uruguay se atrevió a tanto todo un insano ¡Guazá!